Hace aproximadamente 2 millones de años, en el periodo geológico conocido como Pleistoceno, ya deambulaban sobre la faz de la Tierra los canis etruscos, remotos antepasados de una de las criaturas más fascinantes, misteriosas y legendarias de todo el hemisferio norte. El canis lupus, el lobo. Dotados de gran fuerza y resistencia, y con una impresionante capacidad de adaptación, los lobos fueron colonizando poco a poco las tundras, las montañas, los valles, los bosques, los páramos, los desiertos y las estepas del hemisferio norte, extendiendo sus primitivos dominios por la mayor parte de Eurasia y Norteamérica. No obstante, y debido a la secular persecución que esta polémica y conflictiva especie ha sufrido por parte del hombre, su área de distribución fue disminuyendo paulatinamente hasta principios de la década de los 70 del pasado siglo. Pero a partir de ese momento la tendencia se invirtió. Se ha producido desde entonces una lenta y progresiva recuperación de las poblaciones lobunas. En la actualidad se estiman unos efectivos de más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Como consecuencia de la gran variedad de ecosistemas habitados, los lobos se han ido diferenciando en diversas razas geográficas. En la actualidad se aceptan aproximadamente unas 15 subespecies distintas de lobos en todo el mundo. Los diferentes hábitats frecuentados por los lobos y la diversidad de climas propios del hemisferio boreal han determinado algunas diferencias en el tamaño de los ejemplares. Generalmente son de mayor peso y corpulencia los de latitudes nórdicas, resultando aún más espectaculares las diferencias en el color y en las tonalidades de su pelaje. Así, encontramos lobos blancos en algunas zonas árticas como la tundra de Alaska, Groenlandia, la península de Kamchatka y el norte de Rusia, Siberia y Finlandia, territorios cubiertos gran parte del año por un extenso manto de hielo y nieve. Los lobos timber, originarios de los bosques de Canadá, son de color negro. También son frecuentes los ejemplares de tonalidades oscuras entre los lobos grises norteamericanos, que son los de mayor tamaño. Pueden superar los 70 kilogramos de peso. También existen lobos totalmente negros en el Tíbet y en algunas otras zonas de Asia. Los lobos pardos son propios de Eurasia y tienen un tamaño intermedio. No superan generalmente los 60 kilogramos. Existen varias subespecies que pueblan actualmente diversas áreas del continente europeo y la mayor parte de Asia Central, llegando hasta las Islas Kuriles y el norte de Japón. Su coloración tiene frecuentemente tonalidades grisáceas o rojizas y a veces se pueden observar ejemplares melánicos o albinos. Otros lobos de tonalidades rojizas y de pequeño tamaño que no suelen superar los 30 kilogramos de peso son propios de México y del sur del continente asiático y están adaptados a zonas áridas, desérticas o subdesérticas. Aunque los lobos fueron exterminados durante los últimos siglos en gran parte de la vieja Europa, en la península más meridional del occidente europeo
ha logrado sobrevivir hasta nuestros días una subespecie de lobos pardos, aislada geográficamente y diferenciada genéticamente del resto de sus congéneres. El lobo ibérico, el Canis lupus ignatus. Una subespecie endémica y exclusiva de España y Portugal, descrita en el año 1907 por el insigne naturalista Ángel Cabrera. Comparados con los grandes lobos grises norteamericanos o de las regiones boreales euroasiáticas, los lobos ibéricos son relativamente pequeños, con un peso que raramente supera los 45 kilogramos en los grandes machos. Las hembras no suelen pasar de los 35 kilogramos. De aspecto semejante al de un perro pastor alemán, pero de mayor complexión y con la cabeza más ancha y maciza. Exhibe un pelaje de color pardo grisáceo o castaño rojizo, que es más largo y denso en invierno, con unas típicas bigoteras blanquecinas alrededor de la boca y un característico sombreado de negro en el lomo y en los flancos, diseño que recuerda a una silla de montar. La longitud desde la punta del hocico hasta la base de la cola oscila entre los 100 y los 140 centímetros. Cola larga y peluda, con el dorso y la punta de color negro, mide unos 40 o 50 centímetros. La altura en la cruz de estos lobos varía entre los 70 y los 90 centímetros. También presenta unas manchas negras que recorren el frente de sus patas delanteras, características marcas o señales cromáticas que determinan el nombre de la subespecie ibérica, el Canis lupus signatus. Además de los bigotes o vibrisas del hocico, que permiten percibir los estímulos táctiles, el lobo presenta dos tipos de pelos. La llamada borra, que está constituida por pelos lanosos, finos y flexibles, por lo general cortos y ondulados, que se entrelazan fácilmente entre sí y forman un excelente aislante térmico. Y los pelos de cobertura, gruesos, largos y rígidos, que constituyen la denominada jarra y que pueden medir hasta 17 centímetros en la zona de la nuca y el cuello, que es ancho y musculoso. La particular disposición de estos pelos y su impermeabilización gracias a un aceite natural producido por las glándulas sebáceas ofrecen una protección eficaz contra la lluvia y la nieve. El pelaje se espesa a partir del otoño para afrontar los rigores del invierno. El hocico del lobo es alargado y de perfil recto. En su poderosa dentición, compuesta por 42 piezas, destacan los grandes y afilados colmillos que utilizan para matar a sus presas y las cortantes muelas carniceras con las que trituran los huesos y despedazan la carne. Las orejas son cortas, rígidas, triangulares,
siempre atentas y vigilantes para captar el menor ruido. Los ojos rasgados y de color típicamente amarillento o ambarino, aunque son frecuentes los ejemplares de ojos claros e incluso azulados. De patas largas y muy musculadas, perfectamente adaptadas para la carrera y para soportar marchas largas y sostenidas, los lobos son animales digitígrados, es decir, que caminan sobre sus dedos. Disponen de 4 dedos en las patas traseras y de 5 en las delanteras, aunque el quinto es vestigial y no apoya en el suelo, no marcándose por tanto en las huellas. Estas son grandes y alargadas. En la impronta se observan normalmente las 4 almohadillas digitales y una gran almohadilla plantar, de forma triangular. Y cuando el sustrato es blando, quedan marcadas asimismo las uñas. Los lobos viven generalmente en manadas a lo largo de todo el año, constituyendo una de las sociedades más complejas y desarrolladas del reino animal. Estos grupos familiares están integrados básicamente por una pareja de adultos reproductores y por las crías nacidas en la última primavera, acompañados en ocasiones por algunos subadultos de la camada anterior. Obviamente, para mantener la cohesión y efectividad que caracteriza a las sociedades lobunas, en su seno se establece un estricto orden jerárquico. Se diferencia claramente una línea entre los machos y otra entre las hembras. Los individuos dominantes dentro de la manada se conocen como el macho y la hembra alfa, mientras que los demás ejemplares ostentan rangos de mayor o menor importancia dentro de la jerarquía familiar en función de su carácter, de su fuerza, de su astucia, de su valentía y de algunas otras aptitudes, lo que no siempre se corresponde directamente con la edad. Los lobos ibéricos estuvieron en grave riesgo de extinción hacia 1970, cuando apenas quedaban unos 400 o 500 ejemplares. No obstante, su población se encuentra en fase de recuperación. Actualmente se estiman unos efectivos de entre 2.000 y 2.500 ejemplares que constituyen sin duda el mayor contingente de toda Europa Occidental. El grueso de esta población se encuentra en el cuadrante noroccidental de la península. Es la comunidad de Castilla y León la que alberga el mayor número, seguida de Galicia y de Asturias. En Cantabria, La Rioja y el País Vasco también se asientan algunos grupos reproductores. En Castilla-La Mancha y Andalucía, los lobos se encuentran en peligro crítico de extinción. Animales sumamente adaptables y muy poco exigentes en cuanto a condiciones climáticas y dieta alimenticia, los lobos ocupan todo tipo de hábitat en la península ibérica. Tan solo precisan para medrar cierta cobertura vegetal donde refugiarse y sacar adelante a sus camadas, agua y presas silvestres a su disposición, y un mínimo de respeto y tolerancia por parte de su más encarnizado rival, el hombre. Sin duda son las zonas montañosas, más o menos abruptas y con abundancia de vegetación, las más credenciosas y seguras para el lobo.
bosques mixtos de pinares y robletales, salpicados de prados y pastizales, o selvas caducifolias de hayas, castaños y abedules, constituyen su morada en Galicia y en la cordillera cantábrica. En la meseta castellana, los lobos comparten hábitat con avutardas y perdices, habiéndose adaptado en los últimos años a vivir entre campos de cereales y cultivos de girasol. Encuentran refugio y alimento entre la vegetación ribereña, en la espesura de los bosques isla de pinos y quejigos que salpican la región y en las proximidades de las charcas y lagunas esteparias. Pero en la península ibérica es sin duda el bosque y el matorral mediterráneo, el dominio indiscutible de la encina, el hábitat más característico del lobo ibérico. El encinar es el ecosistema más frecuentado por los lobos castellanos y el último refugio de los lobos andaluces. Las sociedades lobunas están fuertemente jerarquizadas y cuando los rangos están bien establecidos dentro de la manada, existe una perfecta armonía entre todos sus miembros. No obstante, cuando se producen cambios en el liderato del clan o cuando se acerca una nueva etapa reproductora, pueden llegar a producirse violentos enfrentamientos entre ejemplares de similar poderío o entre los aspirantes a cortejar a la hembra dominante. Estos combates suelen interrumpirse mediante ciertas pautas de sumisión por parte del vencido que normalmente inhiben la agresividad del vencedor, quien exhibe orgulloso su cola totalmente levantada, en señal de dominancia. El respeto general al orden jerárquico establecido en cada manada resulta imprescindible para asegurar que sean precisamente los ejemplares mejor dotados los que dirijan al resto de la manada en los difíciles y muchas veces peligrosos lances de caza, los encargados de velar por la seguridad del clan y los responsables de perpetuar la especie, transmitiendo sus privilegiados genes a las futuras generaciones. La trascendental etapa reproductora tiene lugar tan solo una vez al año en la vida de los lobos, que alcanzan la madurez sexual en su segundo invierno de vida, antes de cumplir los 2 años. Y aunque cualquier miembro de la manada está capacitado físicamente para procrear a partir de esta edad, únicamente se reproduce la pareja alfa, la pareja dominante. Esta especie de castración psíquica o de control de natalidad entre los lobos, con la reproducción de una sola pareja en cada grupo estable, se produce con el fin de evitar un exceso de ejemplares en un determinado territorio, que podría acabar con los recursos alimenticios disponibles en la zona y pondría en peligro la supervivencia de toda la familia. La época de celo se inicia normalmente durante el invierno, entre mediados de febrero y mediados de marzo, cuando la hembra empieza a emitir unas secreciones y unos efluvios olorosos inconfundibles, con una intensa carga hormonal que atraen poderosamente la atención y los instintos reproductores del macho. Un apasionado noviazgo lobuno se prolongará entonces durante 3 o 4 semanas, a lo largo de las cuales la pareja permanece unida e inseparable y se suceden insistentemente los juegos amorosos, las provocaciones, el olfateo de genitales, los saltos, carreras,
persecuciones y carantoñas de todo tipo. El cortejo nupcial culmina durante el estro, periodo en el que la loba está receptiva y permite la monta de su compañero, repitiéndose las cópulas insistentemente a lo largo de aproximadamente un par de semanas. Normalmente la pareja permanece unida entre 3 y 10 minutos durante las cópulas, pues el macho tiene un hueso en el pene llamado baculum, cuya misión es prolongar la unión con la hembra el mayor tiempo posible y asegurar su inseminación. En esta época del año, macho y hembra marcan profusamente los límites de su territorio con frecuentes arañazos en el suelo. Y también delimitan una sofisticada frontera olorosa a base de orines y excrementos, depositados generalmente sobre arbustos, rocas y otros elementos destacados del terreno. Tras casi 2 meses de gestación, el vientre abultado de la hembra evidencia que una nueva generación de lobeznos está a punto de llegar al mundo. Ya es hora de buscar una segura paridera. Pero no hay que precipitarse, y antes de instalarse conviene inspeccionar bien el terreno, pues puede haber alguna sorpresa. Parece que en esta ocasión la cueva está ocupada y tiene algunos inquilinos. Dos jóvenes jinetas se han visto sorprendidas por tan inesperada visita y deciden que su madriguera ha dejado ya de ser un lugar seguro, abandonándola lo antes posible. Ahora sí, una vez ahuyentados sus anteriores ocupantes, parece que este cubil reúne todas las condiciones requeridas por la pareja de lobos para instalarse en su interior. Estamos a mediados de mayo, en un lugar cualquiera de la meseta castellana, y la bonanza climática de la primavera ibérica provoca una explosión de vida por todas partes.
Han transcurrido ya unos 62 días desde que la loba quedara fecundada y las contracciones de su vientre denotan la inminencia del parto. Recostada en el interior de la segura lobera, la loba rompe aguas y se prepara pacientemente para ser madre. En este caso, no obstante, nuestras cámaras van a vulnerar su intimidad y van a ser testigos privilegiados del milagro de la vida, del alumbramiento de una nueva camada de lobos ibéricos. Entretanto, el poderoso líder de la manada aguarda expectante en el exterior de la lobera y proclama orgulloso su reciente paternidad. A intervalos de aproximadamente media hora, la loba alumbra a sus tiernos e indefensos cachorros totalmente ciegos y recubiertos de un suave pelaje de color negro. Las camadas lobunas más frecuentes tienen entre 3 y 7 lobeznos, aunque se han comprobado partos con un solo cachorro y otros con 9 o 10. Las lobas, en cualquier caso, se muestran siempre solícitas con sus crías y las cuidan, protegen y alimentan con gran ternura y delicadeza. El color negro con el que nacen los lobeznos y que mantienen durante sus primeras semanas de vida es sin duda un eficaz método de camuflaje o mimetismo, pues esta coloración es la que permite pasar a los lobeznos más fácilmente inadvertidos en la oscuridad de la madriguera. Los lobeznos manifiestan desde los primeros días una gran vitalidad, buscando continuamente el alimento y disputándose a veces los pezones más cargados de nutritiva leche materna, mamando con gran fruición y ansiedad una vez acomodado sobre el vientre de la paciente madre. Tan solo abandonará la lobera para cubrir sus necesidades más vitales, permaneciendo fuera de la misma durante el tiempo indispensable para beber en el arroyo más cercano o para alimentarse con las presas que su compañero consiga capturar. De vuelta a casa, la loba se tumbará de nuevo junto a sus cachorros, acomodándose entre ellos con un exquisito cuidado y evitando hacerles el menor daño. Los lobeznos abren los ojos aproximadamente entre los 10 y los 14 días, y es a partir de este momento cuando se despierta en ellos su carácter lúdico, constituyendo los juegos de los cachorros, entre sí y con su madre, el método más eficaz para cohesionar los vínculos familiares de esta especie tan marcadamente social, vínculos que se acrecentarán y se harán cada vez más fuertes en el transcurso de las próximas semanas. Contemplando estas imágenes, que sin duda irradian ternura y simpatía, nos resulta difícil creer que estamos ante ese feroz, sanguinario y diabólico protagonista de tantas historias, supersticiones, leyendas y cuentos infantiles. Aproximadamente con 4 semanas de vida, los cachorros se asoman ya al exterior de la lobera
y con su innata curiosidad se van atreviendo poco a poco a inspeccionar los alrededores, siempre bajo la atenta mirada de sus padres. Es tiempo ya de que la loba ejercite de nuevo sus dotes de cazadora y en esta ocasión acompaña a su pareja en busca de alguna presa. Han pasado varias horas desde que mamá loba abandonó el cubil y los cachorros esperan impacientes y ansiosos su regreso. La cacería ha resultado finalmente fructífera y su progenitora les ha traído en esta ocasión un regalo muy especial que no solo les servirá como juguete, sino también para aprender y desarrollar su instinto cazador. Tienen poco más de un mes y la carne empieza a formar ya parte fundamental de su dieta, aunque todavía seguirán mamando durante algunas semanas más. El calor empieza a apretar en los primeros días del verano y la familia se refresca con frecuencia y sacia su sed en el pequeño arroyo que pasa junto a la madriguera, estratégicamente situada junto al curso de agua. Pero hoy no están solos. Una culebra de escalera de grandes dimensiones ha decidido también darse un baño en el arroyo ante la indiferente mirada de los lobeznos, que prácticamente la ignoran cuando se desliza suavemente entre ellos. El macho, por su parte, ha dado buena cuenta de una gran culebra bastarda que merodeaba por los alrededores y que en este caso sí era venenosa y potencialmente peligrosa para las crías, apartándola rápidamente de la zona. Según van creciendo, los lobeznos acompañan cada vez con mayor frecuencia a sus progenitores cuando se desplazan por los límites de su territorio, cuyos recovecos, recursos alimenticios y posibles peligros conocen a la perfección. Durante estas correrías de aprendizaje, los cachorros van reconociendo su espacio vital y recogiendo con infantil curiosidad todo aquello que encuentran en su camino. Una urraca muerta, probablemente tiroteada o víctima de cualquier otro percance, constituye para ellos un sorprendente descubrimiento, además de un preciado trofeo. Los rigores del verano mediterráneo limitan el horario de actividad de la familia, obligando a sus componentes a protegerse del calor y a buscar cobijo a la sombra durante buena parte de la jornada y especialmente en las horas centrales del día. Con frecuencia, los cachorros lamen efusiva y alegremente las comisuras de la boca de sus progenitores. Se trata sin duda de una actitud de acatamiento y sumisión, aunque con ello intentan fundamentalmente provocar el vómito o regurgitación de la carne semidigerida que pudieran llevar en su estómago. Los cachorros crecen rápido y poco a poco van cambiando la dentición de leche por la definitiva, dejando de ser lobeznos
para transformarse en lobatos. En sus correrías se alejan cada vez más de la segura madriguera que les vio nacer y van descubriendo todos los rincones del extenso territorio que regentan sus poderosos padres. A veces, los lobatos se aventuran solos por zonas desconocidas para ellos, explorando con asombro y curiosidad algunos parajes de extraña belleza, en los que no se mueven con la confianza y la soltura acostumbrada. Aunque decisión no les falta, y un buen baño viene bien para combatir los calores del verano. Durante las correrías de aprendizaje y adiestramiento se repiten con frecuencia las continuas demostraciones de afecto y sumisión por parte de los jóvenes hacia sus padres. No dejan de mendigarles comida con sus continuos lametones, lo que en ocasiones acaba con la paciencia de los adultos. Las zonas húmedas y encharcadas no resultan especialmente querenciosas para los lobos, aunque algunas manadas que crían en sus alrededores se acostumbran a frecuentarlas y aprenden a sacar partido de sus posibilidades como cazadero. Y así, con su fino y desarrollado olfato, los lobos son capaces de descubrir y capturar en el intrincado laberinto de vegetación palustre a muy diversas presas. En esta ocasión han sorprendido a un joven zorro que se había ocultado en el carrizal. Debido al fuerte y desagradable olor que desprenden, los raposos raramente son devorados por los lobos, aunque estos actúan como auténticos superpredadores y siempre que los encuentran en su territorio los eliminan si pueden, ya que los consideran como competidores. No obstante, se revolcarán sobre sus despojos para impregnarse con su penetrante olor y disimular el suyo propio. En realidad, los lobos son animales sumamente oportunistas y adaptables, que pueden alimentarse prácticamente de cualquier cosa que sea comestible. Y aunque su régimen es fundamentalmente carnívoro, hacen gala de un marcado omnivorismo. La manada tiene muchas bocas que alimentar y no siempre es fácil hallar comida suficiente para todos, por lo que sus miembros tienen que repartirse por todo el territorio en busca de comida, diversificando y aprovechando todo tipo de recursos tróficos. A finales del verano y comienzos del otoño abundan las moras, las uvas y otros muchos frutos silvestres y cultivados. Y en este caso, la loba con dos de sus cachorros están dando buena cuenta de los higos maduros caídos bajo una vieja higuera. Ratas, ratones, topillos y otros roedores, además de conejos y liebres, forman parte frecuentemente de su dieta, aunque estas modestas presas son simples aperitivos para el estómago de un lobo.
También las jinetas y otros pequeños carnívoros pueden caer en las fauces del superpredador. Aunque su sabor no les resulta agradable y a veces optan por enterrar sus despojos, tapándolos cuidadosamente con el hocico. Los lobos tampoco desdeñan los restos de grandes y medianos ungulados, y cualquier carroña que encuentren en su área de campeo, tanto de animales silvestres como domésticos, será oportunamente aprovechada por la manada. Pero los lobos son eminentemente cazadores, y si tienen hambre, su instinto predador les impulsará a atacar a cualquier otro animal que se cruce en su camino. Aunque un jabalí adulto, seguro y confiado en su fuerza y corpulencia, no es desde luego presa fácil para un lobo solitario. Mucho más asequibles resultan los abundantes conejos del ecosistema mediterráneo, que permiten a los jóvenes lobos ejercitarse en su persecución y captura. Y con estas presas aprenden a emplear estrategias envolventes y a cazar en grupo, pues la organización de los lobos en una estructura social fuertemente jerarquizada aumenta, sin duda, su efectividad durante la predación. Ha llegado el otoño y los jóvenes lobos lucen ya un denso y lustroso pelaje, presentan casi el mismo soberbio aspecto que sus progenitores y no se diferencian de estos más que en su menor alzada y tamaño. Los desplazamientos en busca de comida resultan cada vez más largos y con frecuencia se traspasan los límites del territorio paterno con el riesgo de penetrar en los dominios de otras manadas vecinas. El fino y sutil olfato de los jóvenes lobos ha detectado la presencia de otros congéneres en la zona. Es ahora cuando los clanes lobunos resultan más numerosos y cuando se manifiesta con mayor efectividad su potencial predador. Situados en el vértice de las cadenas tróficas o alimenticias, los lobos desempeñan un papel imprescindible en el mantenimiento del equilibrio biológico de los ecosistemas en que habitan y constituyen un eslabón fundamental en el proceso de la selección natural. Y antes de decidirse a atacar, escogerán siempre a sus presas entre aquellos individuos que resulten más vulnerables o que manifiesten algún tipo de incapacidad o deterioro físico a causa de la edad, de alguna enfermedad o de las heridas sufridas en algún accidente o en el transcurso de peleas o enfrentamientos.
Los jabalíes resultan cada vez más abundantes en nuestros campos, provocando cuantiosos daños en los pastizales y en los campos cultivados de casi toda la península ibérica. Y los lobos se constituyen sin duda en los mejores controladores naturales de sus poblaciones, limitando su excesivo crecimiento demográfico en aquellas zonas en las que ambas especies coexisten. Pero las presas de los lobos no solo les alimentan a ellos. Una vez saciados, los restos de sus festines constituyen un importante recurso alimenticio para otras muchas especies. Y por otra parte, colaboran en el control sanitario de sus áreas de campeo, consumiendo los animales muertos que encuentran durante sus correrías. Protegidos por su denso pelaje invernal, los lobos soportan perfectamente las copiosas nevadas que se prodigan en esta fría estación. Y es precisamente en esta época del año cuando los aullidos de los lobos resuenan en las montañas y en los valles con más fuerza, rompiendo su silencio y estremeciendo a todas las criaturas del bosque. Los lobos tienen hambre y recorren sus dominios tratando de encontrar el necesario sustento que les permita sobrevivir. Pero las presas silvestres son esquivas y huidizas y no siempre les pondrán las cosas fáciles a los predadores. Con buena parte de sus territorios de caza cubiertos por la nieve, los lobos se ven obligados a bajar de las montañas en busca de presas más fáciles y asequibles. En su continua lucha por la subsistencia, los lobos se van a encontrar esta vez con unas presas ciertamente conflictivas. Son más fáciles de capturar, apenas se defienden y ciertamente son más tiernas y sabrosas, pero tienen dueño. Si el rebaño está convenientemente protegido por pastores y perros guardianes, los lobos renunciarán seguramente a tan suculenta fuente de proteínas. Pero si comprueban que las ovejas pastan libremente, sin ningún tipo de protección ni vigilancia, esperarán el momento más oportuno para atacar a la más despistada o a la que se aparte del rebaño por cualquier motivo. Los lobos saciarán así su apetito por esta vez, pero sin duda provocarán un nuevo conflicto con el hombre. Una rivalidad ancestral entre los dos grandes cazadores que se inició probablemente en el Neolítico, cuando nuestros antepasados se hicieron sedentarios y ganaderos, y que aún perdura en nuestros días. Las motivaciones, la evolución y las consecuencias de esta guerra sin cuartel, mantenida entre hombres y lobos a través de los siglos, serán analizadas en nuestro siguiente capítulo, que hemos titulado Leyenda y realidad del lobo ibérico, y en el que intentaremos establecer las bases para garantizar la futura coexistencia entre ambas especies, para sellar un pacto de convivencia con los lobos.